las 8:45. Bueno, pues usted recuerda, Marcos Rosendo estuvo aquí cuando aquel programa que se puso truculento, ¿verdad? Y y entonces yo le ofrecí una disculpa a Marcos y le pedí además que lo pudiéramos programar, reprogramar la entrevista, y bueno, aceptó y le agradezco, y ya está aquí para que platiquemos. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, doctor, me da mucho gusto saludarle, tener la oportunidad de estar aquí nuevamente en la cabina de este histórico programa que es Telereportaje, y saludar a su muy amplio auditorio. Efectivamente, esta es una charla que la habíamos platicado desde hace rato, desde el mes de abril, pero en distintas circunstancias ha habido una dinámica noticiosa muy importante en la entidad, y bueno, la más reciente me quedé como los bateadores en el círculo de espera, pero usted sabe que lo entiendo perfectamente, y me da mucho gusto estar aquí. Te escogieron coordinador de los diputados tabasqueños. Tuvimos un proceso al principio de ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, debo decir varias cosas. La primera, que la dinámica al interior del grupo parlamentario del PRD no es igual a la de otros grupos parlamentarios. En el PRI le dan un peso importante a las coordinaciones de las entidades federativas. Incluso los grupos parlamentarios se subdividen, el grupo parlamentario del PRI se subdivide por entidades federativas. En el caso del PRD, no se le da tanto el peso específico a las entidades federativas, sino a los grupos, a las expresiones, a las tribus, como coloquialmente se le denomina. Nosotros los tabasqueños decidimos al principio agruparnos como un bloque sólido, nos dimos cuenta que éramos 8 en su momento, que éramos más diputados que los de algunas tribus que reclamaban espacios, y que esto nos podía dar una mayor presencia al interior del grupo parlamentario. Derivado de ello, luchamos porque nos asignaran espacios juntos, en nuestras oficinas, en nuestros escaños, y decidimos conjuntarnos en una coordinación. A pesar de que ustedes pertenecen a diferentes tribus realmente. Así es, pero finalmente decidimos actuar como un grupo Tabasco originalmente. Eso pues nos permitió que dos compañeros se quedaran como presidentes de comisiones, y nos permitió avanzar también colocando en buenas secretarías al resto del grupo parlamentario. Derivado de ello también, pues algunos compañeros decidieron hacerme el favor de avalarme para que los representara frente al coordinador de todo el grupo y frente a todo lo que tuviera que darse en la vida parlamentaria como coordinador. ¿Fue una negociación? Fue un acuerdo, así surge. También los grandes coordinadores, los de los grupos. Me imagino que otros también querían esa posición que te. Sí, decidimos que la haríamos rotativa. ¿Cuánto tiempo estarás ahí? Decidimos que fuera originalmente por 6 meses, ya que vamos al año. Yo creo que lo tendríamos que replantear en septiembre para que otro compañero o compañera pudiera estar al frente. Okay. ¿Y se votó en el momento? Fue un acuerdo entre nosotros, ¿no? ¿Pero sin votarse? Bueno, originalmente firmamos un documento donde nos constituíamos como un bloque al interior del grupo parlamentario, y de allí derivó esta situación, que fue más que nada, pues son acuerdos que se dan entre los diputadas y diputados. Me hablas que en un inicio unidos, pero ¿han seguido unidos? ¿Sigue unidos? ¿Sigue fuerte esta fracción allá en el Congreso? El Parlamento y el Congreso es muy complejo, la vida parlamentaria es muy compleja, tenemos diferencias de opinión, distintas ópticas del acontecer al interior de la Cámara, no solamente como tabasqueños, sino como grupo parlamentario. Y bueno, estamos unidos en lo esencial, que es la lucha por Tabasco. ¿Con qué? Con diferentes criterios. Sabemos que, por ejemplo, ya no somos 8, somos 6 ahora, en virtud de que hubieron quienes tomaron la decisión de estar en otro grupo político, en otro grupo parlamentario, también de la izquierda, y muy respetable la decisión. Y bueno, pues eso ha generado que ¿quiénes se fueron? Bueno, se fueron las diputadas Lorena Méndez y María Fernanda Romero. Decidieron ser parte del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, que me parece que es un grupo parlamentario que ha hecho un trabajo importante desde la izquierda, tiene un buen coordinador que es Ricardo Monreal, y bueno, ahí ya teníamos una tabasqueña distinguida, muy
mote entusiasta, que es Nelly Vargas, que ha estado trabajando arduamente, y ahora, bueno, ya son tres tabasqueñas. Pero trabajan juntos, aunque estén en Movimiento Ciudadano, trabajan de alguna manera juntos, ustedes seis con ellas tres, sí. Más Juan Cáceres, que está en Acción Nacional. Es que finalmente, como les asignaron las curules desde el momento en que eran del PRD, pues están próximos a nosotros, nos dividen cuatro pasos de donde están su curul, ahí está la interlocución, al que más les toca cercano ahí es a Tomás Brito, que los tiene más cerca, y en general la idea es mantener la comunicación por el bien de Tabasco. Señalaba usted el caso de Juan Cáceres, diputado por el PAN, diputado federal por el PAN, que es un agente que está en una estrecha comunicación con nosotros, le toca sentarse al otro extremo del salón, y sin embargo a la hora de tratar temas de Tabasco, él va donde estamos nosotros, o nosotros vamos donde está él, y hay una gran comunicación, y creo que me da mucho gusto decirlo, lo he visto que ha crecido mucho como diputado. ¿Y lo mismo pasa con las tres diputadas? Hay comunicación. Uh-huh. Oye, y ¿Y cuáles son las prioridades por las que están luchando en el Congreso ustedes? Bueno, nosotros seguimos buscando lo que esto tiene que ver con recursos para la entidad. Llegamos a un momento donde la entidad tiene una deficiencia de recursos y sobre todo de programas federales que no fueron debidamente cumplidos, y por lo tanto hay cierto temor en el ámbito federal de hacer llegar recursos a Tabasco cuando hay precedentes que no se ejercieron debidamente. No obstante, en el presupuesto anterior que aprobamos en diciembre del 2012 y que se está ejerciendo ahorita, pues logramos recursos adicionales a la entidad por cerca de 5,000 millones de pesos. A mí me parece muy importante que, por ejemplo, hay recursos que se hacen, ¿5,000 millones que ya bajaron? Sí, que se están ya implementando. Por ejemplo, ¿vinieron etiquetados? Vienen etiquetados, ¿no? Ahí está el caso de la ampliación de la carretera Jalpa-Cunduacán, que son alrededor de 60 millones de pesos para una primera etapa. Ya afortunadamente ya están los primeros kilómetros. Ya me dio gusto pasar hace alrededor de semana y media y ya se están trabajando. Las máquinas allí están laborando para ir ampliando esta carretera. Va a llegar hasta el poblado Cúlico en este primer ejercicio y esperamos que el próximo año le inyectemos otra vez recursos para que finalmente ya llegue a Chacalapa o hasta Matitán, Jalpa de Méndez. ¿Qué es lo que están haciendo, ampliándola? La van a ampliar, es una carretera muy angosta, sí. Y se va a ampliar para que tenga... No a cuatro carriles, sino bueno, acotamiento. Ahí todavía no está muy claro, yo tengo entendido que es a cuatro carriles. Qué bien. Pero hay quien me dice que es con acotamiento. De todos modos, si es una ampliación que beneficia a los trabajadores que sobre todo salen de esa zona de Nacajuca y Jalpa de Méndez hacia Reforma y que cortan por allí camino a trabajar en Pemex, pues es una gran ventaja. También están los recursos para iniciar la ampliación, es así, con acotamiento nada más, de la carretera que va desde Tenosique a Emiliano Zapata. Y hay recursos también para continuar la carretera que viene del Bellote a Santa Cruz, que en este año debe pasar ya del puente de Jalapita, internarse ya en territorio centleco, porque la ampliación ha venido únicamente en territorio paraiseño. Ya se concluye allí y ahora el próximo paso es que en esta legislatura podamos llegar hasta Santa Cruz. El problema que hay es que hay muchas casas que se construyeron en el derecho de vía. Sí, bueno, ese es un muchas problema grave. Muchas casas, etcétera, etcétera, talleres, tienditas y todo esto. En este caso lo vamos a enfrentar en primer lugar en el caso de Jalapita, porque ya cuando se trata de avanzar hacia la zona de Cuauhtémoc y de Zaragoza, pues hay unos libramientos ahí que se hicieron desde hace muchos años y que permiten que, bueno, sí haya espacio para ampliar la carretera. Ahora, Marco Rosendo, ¿se dan cuenta, y te das cuenta tú en particular, de la oportunidad histórica que tienen al ser tantos y prácticamente la gran mayoría de los legisladores de izquierda? Podrán estar en Movimiento Ciudadano, podrán estar en PRD, podrán estar en PT, pues son de izquierda. Y fueron, bueno, pues en un momento dado impulsados por el efecto López Obrador tan llamado, ¿verdad? De tal manera que eso puede convertirse en una gran oportunidad para Tabasco. Sí, me parece que no solamente es una gran oportunidad, es una gran responsabilidad, porque se trata de
que se note la presencia de Tabasco y que esa presencia después se haga evidente en mayores recursos y mejores oportunidades para el Estado. A mí me parece que, por ejemplo, el que esté Juan Manuel Fósil como presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, pues tiene que ayudarnos a que haya más recursos para la zona conurbada de la ciudad de Villahermosa y el municipio de Nacajuca. Este año, por ejemplo, logramos un incremento del 100% en recursos para esa zona. El Fondo Metropolitano para Tabasco estaba en 45 millones y logramos subirlo a 100 millones de pesos. La idea es que para el ejercicio 2014, pudiéramos seguir esa dinámica, pues lo incrementemos a 150 o 200 millones de pesos. ¿Quién maneja ese recurso? Bueno, baja para que lo ejecuten los ayuntamientos de la zona. Tendría, o sea, que ser el centro y Nacajuca. Pero etiquetados, o sea, para obra, obras. Sí, por ejemplo, el bulevar que va del Parque Tabasco a la nueva División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, o que ya va mucho más allá, se prolonga hasta lo que es el campus de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ese fue hecho con recursos federales, precisamente del Fondo de Desarrollo Metropolitano, sí. Eso es un ejemplo. El otro caso es los recursos que nos vienen por concepto de manejo de infraestructura de recursos hidráulicos, donde el presidente de la comisión es Gerardo Gaudiano, y allí Tabasco estará recibiendo recursos etiquetados cercanos a los 2,000 millones de pesos para obra de infraestructura en entidad, que seguramente ya la delegación de Conagua estará viendo lo de esas licitaciones, de esas obras que se requieren. ¿Esto se baja a través de Conagua? Eso sí es a través de Conagua, eso sí es obra que allí el gobierno del estado tenía un señalamiento que me parece muy válido y muy legítimo, el gobierno del señor Arturo Núñez, en el sentido de que tuviera también participación el gobierno estatal en la licitación, pues para velar que se le entregara a empresarios tabasqueños y que la obra pública se hiciera acorde con las necesidades de Tabasco. Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana, Marco Rosendo. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Claro que sí. Y pensar que creí que nunca podría ver a mis nietos, verlos jugar.